amigos y amigas, sean todos ustedes bienvenidos a este importante momento que viviremos hoy. La muestra que hoy inauguramos recorrerá distintas partes del mundo bajo el nombre Human Rights, Civil Courage and Heroes. En ella aparecen retratos de personas anónimas hechas por el artista Carl Adam Krunstedt, que son puestas en relación con biografías de personas que han tenido un absoluto compromiso y consecuencia con la defensa de los derechos humanos en el mundo. Harald Edelstam, Viviana Díaz, Zaida Catalán son algunas de las personas reconocidas en esta exposición. Para dar inicio a esta inauguración, invitamos al director ejecutivo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Francisco Javier Esteves, a entregarnos un saludo y una reflexión sobre la importancia de esta muestra. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta ceremonia íntima, fraterna, de inauguración de una exposición que tiene para todos nosotros un profundo significado. Quiero decirles que esta exposición queda acá instalada en la explanada del museo. Es un lugar donde vienen muchas personas todos los días, porque asisten a actividades en el auditorio que está al lado de la entrada al museo. Excelencias, señoras y señores. Mi nombre es Carolina Edelstam y soy la presidenta de la Fundación Edelstam y soy la nieta de Harald Edelstam. Señor director del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Francisco Esteves Valencia, es un gran honor para nosotros de tener la oportunidad de realizar la exposición Derechos Humanos, Coraje Civil y Héroes aquí en este lugar tan importante. La exposición que retrata cada artículo contenido en la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas es una colaboración entre la Fundación Edelstam y el artista sueco, señor Carl Adam Krunstedt, y será presentada en diversos lugares simbólicos en el mundo. El hecho de que se presenta nuestra exposición ahora, aquí, queremos que se pueda entender como un aporte genuino de nuestra fundación, la celebración del 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó los Derechos Humanos Universales. He notado que los parágrafos de la declaración están inscritos en el muro, aquí en el museo. Me alegro de que estamos trabajando con base en la misma plataforma. En el Museo de la Memoria, el museo es un lugar simbólico porque está dedicado a conmemorar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. El museo juega un papel importante en la educación de los derechos humanos, para que la historia no se repita, y también en el proceso de reconciliación. El propósito de esta exposición es articular los derechos humanos con héroes que han jugado un rol especial en relación con cada uno de los artículos contenidos en la declaración para inspirar al coraje civil. La historia de Chile no es conocida suficientemente por las generaciones más jóvenes, y por eso debemos recordar lo que ha ocurrido y recordar a las víctimas para comprender el mundo en que vivimos y asegurar que la historia no se repita. Chile no es una excepción. La enseñanza de los derechos humanos no consiste solo en el aprendizaje de principios, sino también en la sabiduría práctica, la habilidad para conformar los principios de manera que permitan que en circunstancias concretas prevalezca
la sensibilidad por sobre el interés personal. Necesitamos héroes para dar ejemplos, como Harald Edelstam, el embajador de Suecia en Chile durante el golpe, mi abuelo. Con las actividades de la Fundación y nuestro premio Edelstam, queremos inspirar, promover y premiar a personas que hoy día desarrollan actividades en cualquier parte del mundo, inspiradas en el compromiso ético consecuente de Harald Edelstam en relación de protección, justicia y la memoria colectiva en la defensa de los derechos humanos. Queremos destacar y premiar a personas que han hecho destacadas contribuciones, que han mostrado coraje excepcional en la defensa de los derechos humanos. El coraje cívico es una virtud moral indispensable para la prevalencia de los derechos humanos. Es la capacidad de superar el miedo para la realización de propias metas. Es imprescindible coraje cívico para cuestionar leyes injustas y sistemas políticos represivos, para salvar a personas de peligrosos inmediatos y para ayudar a las personas que están expuestas a discriminación y marginalidad. Harald Edelstam demostró coraje cívico con ribetes de héroe. Como diplomático, salvó a personas en peligro en muchas oportunidades de su vida. En Italia, en Noruega, en Indonesia, en Guatemala y aquí también en Chile. Mi abuelo fue un diplomático muy respetado. Habitualmente, un embajador es el mensajero o portavoz del gobierno que representa, frente al gobierno del país que le recibe. Un diplomático debe asegurarse también habitualmente de que son conciudadanos sean protegidos y rescatados de cualquier peligro o daño, de cualquier clase de riesgo, así se trate de un desastre natural o de una turbulencia política. Harald Edelstam hizo estas cosas cuando el infierno se abatió sobre Santiago en septiembre en 1973, pero hizo mucho más. Él pudo contemplar el sufrimiento de la gente inocente, fue testigo de los abusos y pasó a la acción, y además de ser un embajador, se comportó como un ser humano con pasaporte diplomático. Su acción no fue consecuencia de instrucciones recibidas de Estocolmo. La preocupación fue por sus vecinos, la embajada de Cuba, que estaba siendo sitiada por las fuerzas golpistas. Recabando ayuda policial, logró el alto al fuego y entrar a la sede diplomática. De ahí solo salió cuando tuvo la seguridad de que el personal de la embajada de Cuba estaba a salvo y podía viajar de vuelta a su país. Sin dudar un instante, recibió refugiados en ese y otros recintos, aparándolos bajo la bandera sueca. Su rechazo a lo que ocurría fue creciendo al ver los arrestos masivos y los cadáveres por las calles. No dejó de contarnos lo que ocurría, impulsado por esa repugnancia a la represión, se dedicó a convencer a otros embajadores para que también abrieran sus puertas y recibieran refugiados. No contento con eso, conversó con periodistas extranjeros, impulsándoles a escribir contando la tragedia chilena. Fueron acciones que hicieron que despertara la opinión pública de muchos países.
arriesgando su propia vida, se dedicó a investigar que extranjeros que se encontraban prisioneros, logrando liberar del Estadio Nacional a un grupo de detenidos uruguayos y a otros de varios países. Su accionar en Chile culminó cuando salvó a señora Mirta Fernández, una uruguaya también, asilada al amparo de Suecia, de ser arrestada en el hospital a pocos momentos de salir de una intervención quirúrgica. Esta decidida acción suya salvó a Mirta, mas causó su expulsión del país por la dictadura. Fue declarado persona non grata. Sus decididas acciones en el estadio, en la embajada y frente a las autoridades militares fueron iniciativas exclusivamente suyas. Incluso algunos colegas diplomáticos le criticaron duramente por su actuación, que consideraron poco profesional. Sin embargo, él continuó haciendo lo que pensaba que era su deber. Salvó así vidas, muchas, muchas vidas. Lo hizo igual que había hecho 30 años antes, en la Noruega ocupada por la Alemania nazi. Esta actitud le convirtió en el ejemplo perfecto del principio de la responsabilidad de proteger. Hay muchas historias de muchas personas que fueron protegidas y rescatadas por mi abuelo. Algunos le han calificado casi como un Cristo, otros como un Don Quijote, otros como un mago, otros una ilusionista, otros un noble, una persona con estatura y elegancia, un embajador como pocos, una persona con mucha creatividad, humano, empático, muy humilde, una persona con mucho, mucho coraje. La Fundación Harald Edelstam otorga el premio Edelstam una vez cada dos años en mérito a la labor y coraje excepcionales en la defensa de los derechos humanos, exhibidos por las personas que la Fundación desea distinguir. Además, en el espíritu del embajador Harald Edelstam, la Fundación alienta el coraje cívico y trabaja para la formación de opinión pública, promoción, educación e información para la defensa de los derechos humanos. También actúa como observador en juicios relacionados con el rubro de la Fundación. Con profunda emoción, participando en este día importante, juntos. Espero que así podamos estar contribuyendo con ustedes para volar al coraje civil y la inminencia de hablar sobre vuestra historia para asegurar que la violación de los derechos humanos en Chile no se repita nunca más. Gracias al director Francisco Estevez Valencia y gracias a todos quienes han hecho posible este evento. Muchísimas gracias. Tengo un pequeño regalo para el señor el director. Es el clavel negro. El clavel negro. Y aquí es.